Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal de InfoRed. A continuación les voy a mostrar cómo bajar los prerrequisitos principales para hacer la configuración e instalación de un aplicativo web en Windows Server 2012. Entonces, acá ya tengo mi máquina virtual inicializada con Windows Server 2012. Hay una cosa que vamos a descargar que es el instalador web directamente la IIS, y para eso necesitamos tener la máquina conectada con internet, ya sea en NAT o en adaptador de puente. Entonces, si están en una red local, lo mejor es con NAT para no generar un DHCP automático. Entonces, vamos a verificar. Vamos entonces a instalar los prerrequisitos más comunes, que son el IIS, o sea, pues el servidor web, MySQL y PHP, que son de los principales requisitos que se necesitan para instalar un aplicativo web. Entonces, inicialmente vamos a instalar el IIS, porque sin IIS no podemos instalar lo demás. Mira que no tenemos nada. Entonces, vamos a darle clic en agregar roles y características. Le vamos a dar clic en siguiente, siguiente, siguiente. Y vamos a instalar el IIS. Agregar características, le damos siguiente, 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 siguiente e instalar. Esperamos unos cuantos, alrededor de 2 minutos, a que se instale esta opción que acabamos de agregar. Mientras tanto, podemos verificar que si tengamos internet, abrimos el CMD y hacemos un ping a google.com. Como pueden ver, si sí tenemos conexión a internet. A veces esto se demora más de lo habitual, entonces yo voy a pausar el video mientras esto se instala. Retomamos el video y acá ya está instalado el IIS. Le damos clic en cerrar y ahora vamos a subir acá y le vamos a dar clic en herramientas, ya que está el IIS instalado. Le damos clic ahí. Ampliamos esto, le damos clic acá y nos sale que si deseamos instalar esta plataforma. Le damos de una vez que sí. También podríamos hacerlo desde acá, pero acá le podemos decir que sí, que deseamos instalar plataforma de aplicaciones web de Microsoft. Le damos clic en sí. Para poder hacer esa tarea, como ya les había dicho, hay que estar conectados a internet. Entonces esperamos a que esto cargue. Ya se abrió el navegador. Le damos clic en aceptar. Yo les recomiendo que instalen otro navegador, porque este navegador, como tiene todo, tiene certificaciones SSL, pues va a preguntar siempre por todo lo que se quiera hacer. Por cada página a la que queramos ingresar, él va a preguntar por seguridad. Entonces se vuelve incómoda. Yo no lo voy a hacer en este caso. Vamos a darle entonces, mientras tanto, agregar y cerrar, y le vamos a dar otra vez agregar hasta que ya nos permita. Le decimos que no es la recomendada y le decimos instalar esa extensión. Le decimos clic en sí, en sí. Y como pueden ver, ya tenemos problemas por esa instalación. Por tal motivo, voy entonces a descargar Google Chrome. Pero esto debería dejarnos. Debería dejarnos descargarlo. Vamos otra vez a darle clic acá en obtener. Se nos abrió nuevamente la página de donde se debe instalar. Le damos clic en instalar esta aplicación, le decimos que sí. Y la seguridad no nos permite hacerlo. Vamos entonces rápidamente a descargar Google Chrome.
Siempre hay que darle agregar y agregar. Vamos a darle descargar, agregar, agregar, cerrar. Agregar, agregar, cerrar. Aceptar e instalar. Agregar. Agregar y cerrar. Agregar, agregar y cerrar. Lo mismo. Esperamos a que se ejecute el script. Vamos a darle clic atrás. Y vamos a volver a aceptar e instalar. Vamos a darle clic en guardar. Y en ejecutar. Y mientras esto pasa, también voy a pasar el video otra vez. Bueno, retomamos el video y ahora que ya puedo instalar Google Chrome, vamos a volver a dar clic en obtener nuevos complementos de la plataforma web para que el navegador no nos restrinja la descarga. Le damos clic en el navegador, esperamos que sea ahora.